Bueno, señores, ¿cómo están? Les saludo al canal de YouTube Nacio Patricio María Aguilar en este 25 de enero, ya casi cerrando la semana, esperando el derby, el sorteo de partidas. Bueno, mucho para destacar ya en este último fin de semana del mes y el primero del año. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Vamos a hablar de lo que ha dejado el balance, cómo ha estado definitivamente la situación del paro. Bueno, al menos sin mis situaciones que lamentar lo que fue ayer. Claramente había cierta preocupación desde mucho antes del fin de semana, el sábado, domingo, lo que podría pasar el miércoles. Claramente, al menos, situación normal, claramente, del paro. Y a todo lo que afectaría a otros países, a Ecuador, a Chile, a Colombia y a Perú, claramente devastado todavía por la guerra que todavía azota a ese país, a lo ocurrido el otro día la presidenta del Perú y lo que ha pasado en China, terrible, lo que ha pasado por este momento telúrico que azotó a China y todo lo que pasó en Concepción, acá en Chile. El único hecho triste que sucedió era una mujer que lamentablemente fue encontrada muerta. Claramente, al menos una situación normal, no muchas cosas que lamentar, o no como lo que muestra a veces algunos, o lo que muestra la televisión, o claro, incidentes, otro vándalo, y claramente, o como en el fútbol, claramente, el único problema, ahora se comprueba que Colo-Colo es el único problema de todo esto, no los otros equipos. Por eso, claramente, al menos una jornada normal que claramente se vio ayer y de todo lo que es este paro y de lo que ya enfrentaría el primer gobierno de Javier Milei, a todo lo que enfrenta este primer año que enfrenta el gobierno, y no sabemos cómo lo va a enfrentar, pero esperemos que el gobierno de Milei ojalá ponga más paños fríos a todo este tema de la seguridad. Claramente ha sido la más dañada después de la guerra y violencia que azotó a Chile, y claramente a todas las consecuencias que después dejaría Sebastián Piñera con la seguridad y después con todos los gobiernos, Bolsonaro, Macri, cualquiera, y a todo lo que ha sido este último tiempo, y que no quisiéramos seguir recordando todos los tristes episodios en Brasil, la violencia y guerra que azotó ese país. Sabemos que el 2023 fue un año muy difícil para Brasil, con todo lo que ocurrió claramente con la situación de violencia, y hace un año claramente con los bolsos, claramente con estos vándalos bolsonaristas que sin duda atacaran el Congreso de Brasil y claramente la democracia, que no se sabía cómo iba a funcionar el año que ocurrió. Por eso, bueno, al menos todo normal la situación en Brasil, o sea, en todos los países, en Argentina también, este 24 de enero, y a todo lo que es este paro que se vio ayer, y claramente no sabiendo cómo iba a estar el panorama, es después a la noche, a la madrugada, y bueno, claramente sin mayores situaciones que lamentar, y la gente que tuvo que regresar temprano a su casa, o no, o tener que pedir el día libre, porque claramente así no podían transitar debido a toda esta situación y a todo lo que ha sucedido la jornada de ayer. Bueno, veremos qué pasa a todo esto y a todo lo que ha sido la jornada de ayer y bueno, a todo lo que ha pasado, y veremos cuál será el camino que tendrán estos mismo ídolo de Gabriel Boric. Bueno, que están contentos porque tienen nueva polola, esto y lo otro, y que digan que es más linda que la Irina. Así no tienen respeto a la Irina Caramano. Claramente sabemos que mucho fue la razón de que ella terminara, es porque quería hacer otras cosas y no estar metido en un gobierno que ahí ya no queda nadie. Solo Camilita nomás. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Suscríbete al canal de YouTube Nacio Patricio María Aguilar con más videos junto a ustedes en este 25 de enero. Luego vamos a hablar de la televisión argentina.